Del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró a Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar, pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiante, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Jesús no solo ofrece a los judíos el pan para alimentarse físicamente, les habla del pan que da la verdadera vida. Jesús les está ofreciendo la resurrección. Les dice que el antiguo anhelo de toda persona de vivir y vivir para siempre y en plenitud no es solo un sueño.